tardes a todas, buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos al programa de Radio Clase de los Miércoles desde el Centro Linta y Girona, un servidor Javier Santiuste para todas, para todas, para todos. Comenzamos. Pues vamos a ello, hoy hemos dejado la canción entera, madre mía. Aquí estábamos de cháchara, entre los compis acupuntores en este caso, que esperamos que se animen las acupuntoras de Girona a pasar de vez en cuando a asistir al programa de radio, que será un placer, y que intentaremos ir modificando en cuanto tengamos un poquito más de tiempo. Es decir, que la idea es ir introduciendo pues también alguna entrevista, alguna cosita, como hacemos con Javi Lafuente, que nos cuenta cosas, ¿no? Pero ya en otra dinámica que no sea solo como vamos siempre, ¿no? Sobre la marcha y... bueno, estará bien. El cambio que tenemos pensado es interesante para lo agradable o no que será escuchar el programa de radio. Como siempre, para los que lo hacemos agradable, porque lo disfrutamos y nos gusta explicar cosas y está bien, así que... Y para mucha gente que... los oyentes con el feedback que tienen, pues también agradecidos. Así que un placer poder colaborar en
mejorar un poquito la salud de la humanidad, si está a nuestro alcance. Así que nada, pues vamos a ello. Tenemos aquí con nosotros a Adrián Arenas. Hola, Adrián. Hola. Y tenemos a Javier Tierno. Hola, Javier. Muy buenas. Muy buenas, nos dice. Buenas, Diana. Buenas, Diana. Saluda a nuestra compañera en Alemania, que ya lleva mucho tiempo, hace mucho que no viene por aquí. Y se ha instalado por allí y está, bueno, donde estudió medicina china, de verdad, allí en Alemania, ¿no? Recuerdo su libro de medicina china de bolsillo, tocho gordo pero pequeño, y allá tenía todo metido y era como lleno de apuntes y de cosas en alemán, que es como... Es un idioma de estos que lees y dices, debe ser un poco como el chino, que dice una frase y debe ir mucha información comprimida de alguna manera, o algo así. Bueno, ella nos envió una pregunta el otro día que me gustaría contemplar y responder. La voy a leer literalmente, aunque hay alguna palabra que no entiendo si se refiere a otra cosa, o es la palabra así y yo no la entiendo porque nos ha metido otro idioma entre medias. Pero dice así, dice: Javier, hola, desde Berlín. Hay una persona a la que estamos tratando y tiene como antecedentes fisiológicos una extracción de tiroides. Pero ahora está en su crisis de pérdida de madre y padre, y la única hermana que tiene también está con una leucemia mieloide crónica, pronóstico de muerte próxima. Tiene un ñuto crónico, esto es lo que no entiendo, no sé qué es un ñuto crónico, no sé, algo crónico, vamos a decir. Y ahora empieza a odiar a la gente a su alrededor, sobre todo porque nadie sufre como ella y entonces nadie la puede entender. Por su momento busca psicóloga, o por el momento entiendo, busca psicóloga, pero no con mucho éxito, y está visitando a un grupo de gente que también pasa luto crónico como ella. Ah, el luto crónico, no ñuto crónico, tiene un luto crónico, vale. Luto crónico como ella, grupo de ayuda y apoyo, entre paréntesis. Y además solo quiere trabajar y hacer ejercicio físico de alta intensidad. Me gustaría una opinión. Estábamos con un tratamiento ligado al 4 de bazo, 9 de bazo, 7 de pulmón, 4 de tumay, 11 de tumay, 20 de tumay y 7 de corazón. Vale, yo también fui una enemiga para ella hace 2 semanas, pero hemos arreglado un tanto esa situación. Soy su amiga, entre otras cosas, su amiga de antes, entiendo. Vale, pues muy bien, pues es una situación interesante, ¿no? ¿Qué cosas pasan aquí? Pues evidentemente pasan unas cuantas, ¿no? Está claro que se te mueren los padres. Lo primero que tenemos que entender, fijaos, aprovechamos para explicar algo interesante, porque cuando, no Diana, porque Diana lleva ya mucho tiempo dentro de la medicina china, sino otros acupuntores o acupuntoras que comienzan, y ocurre esa sensación de que no reconocen el trabajo que hacemos, por ejemplo, ¿no? Es como, joder, es que le hice acupuntura, se le quitó el dolor de cabeza, pero lo primero que me ha dicho, le he preguntado qué tal, y me dice, pues bien, me debió sentar bien la infusión que me dijeron que me tomara. Y es como, jolines, te he hecho acupuntura, que te has... y ahí te acuerdas de la infusión, ¿no? ¿A quién no le ha pasado esto, no? O es muy, muy normal, ¿no? Que sientes que la persona no le está dando la relevancia a tu esfuerzo de ir a ver la casa de tal, de no sé qué, y tú estás ahí por ella. La persona no hace más que quejarse, no le importa un carajo, no sabe muy bien qué pintas allí, de verdad, y así, ¿no? Entonces, esta situación, cuando uno empieza, al principio es un poco puñetera, ¿no? Igual que las ganas estas que... Estás aprendiendo medicina china, que te abre un mundo nuevo de cómo se ve el mundo, literalmente, ¿no? Entonces es muy apasionante y te gustaría contarlo a los demás, ¿sí? Porque estás aprendiendo tantas cosas tan guays y no puedes cerrar la boca. Entonces caes en el error de querer explicar algo. Con lo que hay un montón de cosas que tienes ahí en un vacío importante de conocimiento y te ves en unos jaleos difíciles, además intentando justificar cosas de la medicina china que todavía no has entendido bien, y además en una conversación absurda en la que la gente se siente como si tuviera que ir a por ti y que tú les expliques las cosas, a ver, y tú te tienes que defender y te ves defendiendo... En una situación muy rara en la que comienzas a entender que quizá a la gente no le importa un carajo, ni tiene tanto interés como tú, ni tanta pasión por lo que estás aprendiendo, que es como fantástico, ¿no? Bueno, pues estas cosas pasan. Y también pasa que a veces
estamos escuchando al paciente y viene un paciente, imaginaos, ¿no? Una situación. Imaginaos un terapeuta, un acupuntor o acupuntora en esta rama de salud, en el que lleva al paciente viniendo 6 meses, cada semana, y la única respuesta que tenemos es: yo estoy igual, yo no noto mejoría. Y ves su cara que efectivamente no está mejorando y que por alguna extraña razón sigue viniendo, pero no, esto no lo piensas, solo ves que el paciente se queja y no mejora. Y tú estás ya haciendo lo que puedes y aparece de camino una sensación de: hoy viene el paciente este, ¿no? Qué pereza, porque tengo que defender algo, no sé por qué, en vez de, ¿no? No, y nos ponemos en la situación de querer justificar lo que estamos haciendo de alguna manera o alguna cosa y nos sentimos súper incómodos porque el paciente no mejora y nos gustaría que dejara de venir. Nos interesa que venga y nos pague a lo mejor la consulta y aquí hay un rifirrafe extraño, económico y moral. Pero realmente en el fondo es que no tenemos ganas de volver a ver al paciente porque nos va a decir que no le está haciendo nada y nos sentimos mal, ¿no? ¿Y qué está pasando aquí, sobre todo? Que no estamos escuchando al paciente. Esto es muy común, ¿no? Estamos oyendo la queja del paciente y no estamos viendo realmente lo que nos está diciendo el paciente. Y detrás de esa queja está lo que le pasa al paciente. Está ahí, en esa queja. El paciente vuelve, vuelve o no vuelve, sí. Algo debe sentir que de alguna manera le puede ayudar o le está ayudando, pero no das con lo que es. Y te lo está diciendo: yo estoy igual, yo no sé qué, y se está quejando, y te lo está diciendo de una manera, y te lo vuelves a preguntar, y otra, y te lo vuelve a decir, y tal, y quiere que le ayudes. Pero se nos cruza, a lo mejor, cuando tienes más experiencia ya no, ya escuchas, evidentemente ya esto te lo conoces, te has estrellado tantas veces que ya al final dices: bueno, venga ya, venga, me voy a quitar estos miedos de que no puedo ayudarle o que tal, y voy a escucharle de verdad. Y cuando se da ese paso, de repente empiezas a entender, y empiezas a ver a la persona, y empiezas a ver su sufrimiento, y empiezas a poder enfocar el tratamiento desde otro lugar que no se te había ocurrido nunca, ¿no? Entonces priorizas otra manera de tratamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta mujer, ¿no? Lo primero que nos cuenta Diana de ella, creo que es Diana la que nos ha escrito, lo primero que nos cuenta es que nos expresa como que se siente como la más sufridora en el mundo por lo que está viviendo, ¿no? Como que lo vive así, como que lo está sufriendo mucho y que no la entiende nadie, ¿no? Claro, y aquí podemos caer en el error de: hombre, a todo el mundo en algún momento se le muere alguien, se le mueren los padres, es ley de vida, no sé qué, ya, las narices. O sea, es verdad, si esto ya lo sabe esa persona, claro que sí, no vengas tú de listo ahora, porque está claro que lo sabe. Pero ¿qué es nuevo para ella en algo que pasa en la humanidad por miles de años, ¿no? ¿Qué es nuevo en su situación? Por primera vez en su vida es huérfana.